Rejoining. Una de las bandas más importantes de la Patagonia, 28 años de carrera, años pisando escenarios con gente que lo sigue desde hace mucho tiempo. Ha habido formaciones, hay gente que está, que no está, me imagino que como muchísimas bandas. Estoy con Chichi. Pieza fundamental de Odisea, si tenemos que presentarte. ¿Cómo andás? Muy bien, encantados de tenerlos acá y bueno, gracias por venir a compartir esta sala que, bueno, es nosotros es un orgullo poder llegar a esto, poder compartirlo con la familia porque, bueno, tocar con mis hermanos para mí es importantísimo. Tantos músicos que pasaron, poder formar con tus hermanos una banda y poder hacerlo de una manera alegre, con toda la comodidad, es espectacular realmente. Es lo que vos decís, es levantar la cabeza y ver a toda tu familia poniendo power. Es lo más lindo que te puede llegar a pasar, así que... Crecí con mi familia, que son todos mis tíos, los de Odisea, más Dani, que se incorporó hace 2 años. Y sí, realmente aprendí mucho y cuando se me dio la oportunidad de entrar a esta gran banda, entré. Y bueno, el formar parte de Odisea es un sueño cumplido. Creo que cualquier persona que ejecute un instrumento le gustaría compartir el talento, las ganas con grosos como es Odisea. Un orgullo y una responsabilidad también, porque hay que ponerse a tiro y a la par de estos monstruos de la música. Estaban en la primer formación de Odisea. La primer formación de Odisea estaba Claudio Quesada, Sergio Tampanelli, Henry Muñoz en bajo y estaba yo. Diría estaba el Ruro Florentín, un amigazo. Lo viste al Chichi desde cero arrancar con Odisea y vos qué hacías, decías, yo voy a estar ahí. ¿Yo voy a tocar con mi hermano? No, bueno, de hecho nosotros juntábamos los cables, le limpiábamos la batería, el bajo, armábamos escenarios. No nos quedábamos afuera, siempre estábamos participando. Los ayudábamos a conseguir fechas, armábamos los recitales, desarmábamos. Yo toqué como invitado, siempre tocaba como invitados con ellos. Venía a los ensayos, vivo acá cerca también y la verdad que cuando me hicieron incluir, que fue en un recital cuando presentamos el disco... La verdad que es un flash. Nunca nos imaginamos que esto se iba a terminar como estamos hoy, ¿no? Siempre apoyando a Odisea original. Y bueno, después fue una cuestión de consecuencias de la vida, ¿viste? No me lo esperaba. Somos tres violas. Es algo raro, una formación rara para una banda, pero bueno, con la responsabilidad que conlleva esto, ¿no? Se va uno, vuelve el otro, probamos a este, a aquel. Entonces, bueno, en un momento empezamos a quedar nosotros y nos adueñamos de todo. Uy, yo empecé a los 24 años a tocar la viola porque mi hermano Chichi no nos dejaba tocar la guitarra de él y quiero que esto no lo edites, se le desafinábamos, entonces cuando él no estaba nosotros, y bueno, hasta que llegó un día un amigo con una violita y bueno, ahí fueron los comienzos, empezamos de grande ya. Bueno, yo actualmente y gracias a los chicos me toco una guitarra que es de Chichi. Perdón, Chichi, te prestó la guitarra. Esto no se edita tampoco, ¿eh? A mí sí me prestó la guitarra porque yo cuido los instrumentos. Es una guitarra Washburn, que bueno, ya había tenido una guitarra también de la misma marca, así que para mí es mi guitarra. Hoy el futuro me ve partir. Hoy hay soles que me ven sentir. ¿Cómo se viene el 2016 para Odisea? Fechas, viajes, escenarios. Y mira, ahora estamos programando una fechita para septiembre recién y de ahí partimos. Queríamos ver si
por ahí Rincón de los Sauces, Cutralcó, Zapala. Pero está en tratativas eso. Por ahora estamos tranquilos tratando de terminar el disco. Tenemos que hacer el arte de tapa, contratar a alguien para que plasme una idea para el disco. Y bueno, es lo más complicado que tenemos que hacer. Y después, bueno, hacer las copias y esas cositas que son más sencillas.